3, 2, 1. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Tenemos cambios de horarios, así que por eso somos poquitito el día de hoy. Pero bueno, ya que está, estamos grabando para todos y para todas los que no se puedan conectar y están trabajando en este momento. Realizamos la lectura ya de narrador testigo, protagonista, como por ejemplo ya trabajamos con Silo de Claraboyas, que ahí te venían las respuestas, los trabajamos en clase. Después, cualquier cosa, si me falta la respuesta, reciclo y busco clases ya armadas donde voy a ir dándole las respuestas. Retocamos el narrador, retomo. Narrador protagonista siempre va a ser en primera persona, aquel que focaliza, describe todas sus vivencias, que narra los sentimientos, lo que piensa en primera persona. Narrador testigo puede ser en tercera persona, desde la mirada, pero no sabe lo que piensa el sujeto, todo lo ves desde forma testigo, que lo trabajamos en Cielo de Claraboyas. Después trabajamos con el narrador omnisciente, esquiciente, que continuidad de los parques, que de que no tenerlo, voy a regrabar la clase, una clase tutoría, para retomarlo, para que vean la diversidad, nada más, no es para que hagan algún trabajo. Los que están cargados en el aula virtual, sí, pero bueno, en este caso, de continuidad de los parques, es para que realicen la actividad. Así que bueno, esto ya vamos a ir trabajando a poco. Lo que hoy vamos a trabajar, la lectura, es del Minotauro y la Casa de Asterión. Estos son los dos escrituras de estos dos cuentos. La Casa de Asterión es una lectura que deben realizar en sus casas, pueden ir realizándolas. ¿Dónde qué van a hacer acá? Tenemos una lectura que se contesta con otra escritura. La de Teseo y Minotauro es una escritura que habla, es un relato histórico, nos narra, vamos a leerlo. La leyenda griega: hace miles de años, la isla de Creta era gobernada por un famoso rey llamado Minos. En los tiempos de prosperidad y riqueza, el poder del soberano se extendía sobre muchas islas del mar Egeo y los demás pueblos serían un gran respeto por los cretenses. Minos llevaba ya muchos años en el gobierno cuando recibió la terrible noticia de la muerte de su hijo. Había sido asesinado por Atenas. Su ira no se hizo esperar. A ver acá, porque me cuesta mirar acá. Reunió al ejército y declaró la guerra contra los atenienses. Atenas en aquel tiempo era aún una ciudad pequeña y no pudo hacer frente al ejército de Minos. Por eso envió a sus embajadores a convenir la paz con el rey cretense. Minos lo recibió y le dijo que aceptaba no discutir Atenas, pero que ellos debían cumplir con una condición: enviar a 14 jóvenes y 7 varones y 7 mujeres a la isla de Creta para ser arrojados contra el Minotauro. En el palacio de Minos había un inmenso laberinto de cientos de salas, pasillos y galerías. Acá, para introducir, para que se den cuenta, era como una sentencia de muerte. Es un relato histórico que nos narra lo que pasaba en Grecia, ¿no? Estamos hablando de mitos y leyendas. Podemos tener un montón de escrituras porque eran escritos, reescritos de dioses y un montón de versiones. Bueno, ahora lo comparamos con el escrito de Borges, Jorge Luis Borges. La Casa de Asterión. Este texto le contesta al otro texto: se me acusa de soberbia, tal vez de se me acusan de soberbia, tal vez de misantropía y tal vez de locura. Tales acusaciones yo castigaré a su debido tiempo. Son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas, cuyos números es infinito, están abiertas de día y de noche a los hombres y también a los animales. ¿Qué nos está diciendo acá este escrito? Que escribe desde la concepción, es un monólogo donde acá vemos la mentalidad del Minotauro. Se personifica el Minotauro, su pensamiento, donde él desmiente todo lo que decían de él. Que entren el que quiera, no hallará pompas mujerillas aquí.
en mi bizarro aparato de los palacios, pero sí la quietud y la soledad. Asimismo hallará una casa como no hay en la faz de la tierra. Mienten los que declaren que en Egipto hay una parecida. Hasta mis detractores admiten que hay un solo mueble en la casa. Otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. Bueno, acá hace alusión que él es un minotauro, mitad toro, bestia, una persona con cabeza de toro, que está encerrado, se encuentra encerrado y mataba gente. Hasta acá vamos a hacer la lectura y bueno, vamos a adelantar la lectura. El hecho es que soy único. Acá vemos la parte egocéntrica de él, ¿no? El hecho es que soy único. No me interesa que el hombre pueda transmitir a otros hombres. Como el filósofo, yo pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura. Acá hace referencia a que él no sabe leer ni escribir. Las enojosas y triviales minucias no tienen cabida en mi espíritu, que está capacitado para lo grande, porque él era un hijo de una reina. Jamás lo he retenido a diferencias entre letra y otra. No sabe leer, escribir, ahí te está diciendo. Cierta impaciencia generosa lo ha consentido que yo aprendiera a leer. No tenía paciencia para leer. A veces lo deploro porque las noches y los días son largos. Claro que me faltan distracciones. Semejante es el carnero que va a embestir. Corro por las galerías de piedra hasta rodar el suelo mareado. Bueno, estas son las actividades que él hacía diariamente, que salía y andaba afuera. A ver, acá más adelante. Acá describe los patios, pesebres, el lugar. Acá lo que hace es la descripción exacta a través de su mirada, el minotauro. Bueno, acá dice, no hay aljibes, eso entendí, la visión revelo también, hay mundo, parece una sola vez. Bueno, acá es lo importante que me interesa. Cada nueve años, entran a la casa nueve hombres para que yo los libere de todo mal. Yo los libere de todo mal, no es que los liberaron y él los mataba. Esa es la mirada de él. Oigo sus pasos, su voz, en el fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos. No corría alegremente a buscarlos, sino que los corría hasta matarlos. La ceremonia dura unos pocos minutos, uno tras otro caen sin que yo me ensangrente las manos. Donde cayeron quedan, o sea, quedan muertos. Los cadáveres, hora de su muerte, alguna vez llegaría mi redentor. Acá hace referencia a redentores como su dios. Se pregunta qué sería, si humano o bestia. Desde entonces no me duele la soledad, porque sé que vive mi redentor, a fin se llevará sobre el polvo. Si mi oído alcanzara todos los rumores del mundo, yo percibiría sus pasos. Ojalá me lleve a un lugar con menos galería y menos puertas. ¿Cómo será mi redentor? Me pregunto. ¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre? ¿O será como yo? El sol de las mañanas reveló en la espalda de bronce. Ya no quebrará un vestigio de sangre. Acá hay un punto importante. Acá sobre el final vamos a ver que cambia la tercera persona. Pero solamente, no es que cambia de personaje. Porque el minotauro muere y aparece la voz de Teseo. Aparece una voz y aparece la voz inmediatamente en tercera persona de Teseo. El sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre. Después tenemos el diálogo. ¿Lo creerás, Ariadna o Ariana? Puede ser. Ariadna, dijo Teseo. El minotauro apenas se defendió. Bueno, ahí tenemos un monólogo. Tenemos el uso de una primera persona que es protagonista. Y a lo último podemos decir que tenemos un testigo. El testigo que termina... El testigo termina, ¿cómo se puede decir? Es el que mata. Teseo mata al minotauro. En el anterior escrito se describe como un relato. Podemos ver que tenemos un relato histórico, se puede decir un relato histórico, el que no es de Borges, que nos narra estrictamente lo que pasó en aquella historia griega, en aquella hazaña legendaria, hace miles de años. Y encima, si lo leemos todo tercera persona, la leyenda es como alejado, es todo como alejado. Si nosotros leemos en este caso el Minotauro, no, ya cuenta desde la percepción de él, lo que ve
lo que siente, pero como testigo. En el otro puedo tomarlo como algo muy alejado, como que está, es un relato histórico, puede ser tratado en tercera persona, como algo descriptivo, pero se puede tomar como un lector o lectura omnisciente, porque, o testigo más que nada, pero si revela en un punto un pensamiento, ahí nos damos cuenta que ya es un narrador omnisciente. Si está en tercera persona, pero no me da ningún dato de ningún pensamiento, entonces decimos es un narrador testigo. Pero eso lo tenemos que realizar una lectura, como lo estamos haciendo acá, y tranquilamente nos vamos a dar cuenta si es un narrador testigo, protagonista. Si aparece un rasgo de pensamiento, o que está pensando, o está en tercera persona y que está pensando, ya tenemos a un narrador omnisciente. Si no, es un narrador alejado, testigo. Y protagonista ya cuando tenemos en este caso el Minotauro, que narra todo en primera persona, todo lo que sucede a él. Teseo aparece de casualidad como una especie de que narra ahí nomás, pero en pequeña frase. No podemos podemos pensar que cambia la voz porque él lo mató, obviamente. Ese es el juego de la estructura de relato. Eso es lo que cuando arrancamos la estructura de relato. ¿Cómo organizo el texto? Relato es cómo está organizado el texto, cómo lo reconstruimos en nuestra cabeza, pensando, reflexionamos, inferimos cómo estaba armado. Contamos a nuestra manera la historia. Por eso uno de los trabajos que tienen ahí en el aula virtual es que deben realizar, contar El secreto de sus ojos, la película, según la manera de ustedes como lo ven. Otras de los ejercicios que les envíe para que realicen, acá a ver si puedo compartir pantalla completa, voy a compartir pantalla, las actividades que tienen que realizar. Actividad de lengua, habíamos leído El zorro y el quirquincho. Bueno, vamos a realizar la lectura del zorro y el quirquincho y a partir de allí vamos a trabajar, acá está la lectura, ahí estoy compartiendo la pantalla. Acá, esto es para entregar acá, lo que estoy marcando. Tenemos estas oraciones que les he dictado, la consigna. Lo que tiene que hacer es colocarle la palabra faltante y decir, ¿es sustantivo, adjetivo o verbo? No hay dos sin, más vale, eso lo habíamos dado, pero más vale, podemos buscar un sustantivo. Siempre le preguntamos, ¿quién, qué cosa? Más vale, ¿qué cosa? Que 100 volando, ya sabemos que eso va a ser un sustantivo. Ejemplo, y así, no todo lo que brilla es, y así, vamos preguntando. Vamos realizando, le preguntamos qué cosa y nos damos cuenta que es un objeto, cómo es. Entonces le preguntamos al verbo cómo es, nos damos cuenta que es una. Siempre el adjetivo modifica un sustantivo. Y en el caso de lo que es adverbio, nos damos cuenta porque le preguntamos cómo, dónde y cuándo. Le vamos a preguntar al verbo y nos va a dar aquí, allí, allá, acá, los adverbios que los he dictado, el uso de que, para qué sirve cada adverbio, ¿no? Vamos a ir trabajando con acá lo que es refranes. Y vamos a ir completando. Lo que tenemos que poner, lo que falta, y poner que esa palabra si es sustantivo, adjetivo o adverbio. Recuerden también que tenemos verboides. Los verboides son amar, amar, temer, partir. Están infinitivo. Participio, amado, temido, partido. Funcionan como lo que es ado, ido. Funciona como adjetivo. Amar, temer y partir son verbos. Pero como no están flexionados, se llaman verboides. Los verboides terminados en ar, er, ir son sustantivos. Los terminados en amado, temido, partido son adjetivo. Ahora en gerundio, amando, temiendo, partiendo, ando, endo, ya cumplen la función de adverbio. Eso es importantísimo. Después el verbo cuando está conjugado, yo amé, amaba, amo, son verbos conjugados. Ahí ya se consideran verbos directamente. Pero si no están conjugados, son verboides. Eso quiero que lo tengan en claro a la hora de hacer este ejercicio. A partir de la lectura del zorro y el quirquincho, lo que tienen que sacar es palabras agudas, graves y esdrújulas, que lo había explicado. Las palabras agudas son aquellas que terminan en N, S o vocal, llevan acentuación, tilde. ¿Qué es tilde?
es la rayita esta que vemos. Cuando terminan N es N, S vocal, las agudas terminan son agudas. Como canción, televisión, percusión. Las palabras graves llevan acento o tilde cuando no terminan en N, S vocal, al revés de las agudas. Por ejemplo, la palabra árbol. Árbol lleva acento, ¿por qué? Porque termina en L, no termina en NS vocal, por eso es grave. Y las palabras esdrújulas siempre llevan acento en la antepenúltima sílaba. Como la palabra música lleva acento siempre. ¿Por qué? Porque está en la antepenúltima sílaba. Y la misma palabra esdrújula también lleva acento, porque la misma palabra lleva en la U. Drújula. ¿Y cómo sabemos cuál es la sílaba tónica? Ejemplo, yo si digo, no es lo mismo decir árbol, si decimos como árbol, no, árbol decimos, entonces el acento, la sílaba tónica pega en la A. Cantar, en la A, ar lleva la sílaba tónica. Sílaba tónica le llamamos a la potencia de esa. Hay palabras que no llevan el acento, pero sí la fuerza. Ejemplo, cantar, amar. Son palabras agudas, pero no llevan acento por la misma regla ortográfica. Eso es lo que tiene que hacer acá y justificar del zorro y el quirquincho. Después acá vemos cómo se organiza una oración. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Ejemplo, la pantera negra saltaba siempre. La es el artículo, pantera, sujeto, negra es el adjetivo. Siempre el adjetivo modifica al sustantivo. La pantera negra. Verbo, saltaba. Siempre flexiona los verbos. Salta, yo salto, saltaba, salté, saltaría. Yo he saltado. Bueno, siempre flexiona los verbos. Raíz, acá marco, raíz, salt, desinencia, saltaba. Esto siempre va a modificarse porque flexionan en primera, segunda y tercera persona, de singular y plural, y los tiempos verbales, presente, pasado, futuro. Y acá tenemos el adverbio, siempre, que es temporal. ¿Cuándo? ¿Cuándo saltaba? Siempre. Le preguntamos siempre. Acá tenemos, la botella es blanca. La, artículo o determinante. Botella, sustantivo común. Es, verbo, verbo copulativo. Este es el verbo es. ¿Cómo es? Acá le preguntamos, ¿cómo es? Blanca. Ahí te no estás diciendo, ¿cómo es blanca? Es un adjetivo, blanca. Y así, por ejemplo, el celular dorado suena arriba. El artículo o determinante, celular, sustantivo común, dorado es el adjetivo, porque siempre el adjetivo va acompañado, modifica, el adjetivo modifica al sustantivo, suena, verbo, porque pongo suena, suena, sonó, sonaba, sonaría, suena, ¿dónde? Le pregunto, arriba, es un adverbio de lugar. ¿Dónde? Arriba, abajo. Igual tienen que les pasé por escrito los adverbios, cuáles son. Después les voy a pasar igualmente material PDF. Lo que tiene que hacer exactamente lo mismo acá. Tiene que marcarme el, ejemplo, artículo, quirquincho, sustantivo, sembró, verbo, trigo. Trigo ya sabemos que es sustantivo también. Bueno, le ponemos sustantivo. Es eso que tenemos que hacer acá. El artículo, tuvo, verbo, una es un adjetivo o determinante, se lo puede marcar. Magnífica es un adjetivo. Cosecha, magnífica cosecha, magnífica, ¿cómo es? Siempre preguntamos al verbo, ¿cómo es? Magnífica. Este va a ser una, va a terminar acá siendo un artículo, un determinante en este caso. Si quieren lo marca, si no, no, si les trae problema. Magnífica va a ser adjetivo, cosecha, porque siempre le preguntaba cómo es acá al verbo. Magnífica cosecha, una cosecha magnífica. Entonces está modificando al sustantivo cosecha. Y así vamos marcando uno por uno. Esta idea es para ver si reconocen bien un sustantivo, adjetivo y verbo. Ese es el objetivo de esta parte, más que nada. Después, bueno, vamos a seguir trabajando. Acá en este caso, que les había dictado lo que es el cuento de tradición oral, escrito, esto es para que lo vayan leyendo. ¿Qué tipo de cuentos? Los cuentos del mito que realizamos hoy. Son relatos históricos maravillosos narrados por protagonistas, por seres sobrenaturales, dioses, héroes, extraídos de la mitología griega, representados por dioses y héroes idealizados.
También puede haber los cuentos de hadas, que también vamos a trabajar. Y bueno, que troll, duendes, brujas, situaciones irreales, obviamente, ficcionales. Bueno, todo esto eran de tradición oral, en el caso de los mitologías. Por eso tenemos distintas reescrituras y fueron escritos, pero eran de tradición por lo general oral. Así que bueno, eso es un resumen de más o menos lo que venimos viendo en las clases anteriores. Lo que vimos en la clase anterior, ejemplo, yo digo no hay dos sin, ejemplo, la palabra esa, voy a decir la primera, no hay dos sin tres, y así vamos llenando con algo, podemos llenar con otras palabras, ¿no? Más vale, ejemplo, decir la palabra pájaro, voy a poner otra palabra, otro sustantivo, ¿qué cosa? Más vale peso, vamos a poner, pez en mano que 100 volando. Puede uno inventar igual las palabras. Más vale un, ¿qué cosa? Un coliflor en mano que 100 volando. No sé, se me puede ocurrir. Más vale un águila en mano que 100 volando. Bueno, uno puede inventar. Si tiene que poner solamente que jugamos con eso. Y podemos poner, si es sustantivo, adjetivo, verbo, la palabra que queramos poner ahí. Podemos poner la palabra original o podemos poner otra palabra. Para que quede distinto. Más vale un 100 pie en mano que 100 volando, 100 pies, es un animalito, entonces ya ahí es un sustantivo común, lo modificamos, que ponemos esa palabra 100 pies, sustantivo común, listo, ese es el trabajo que tiene que hacer, no todo lo que brilla es qué cosa, ahí va a ser un adjetivo, es o cómo es, lo que brilla cómo es, le pregunto, lo que brilla cómo es, entonces le pregunta al verbo, lo que brilla cómo es. Puede ser lo que brilla es lindo, es bello. Puede inventar. No todo lo que brilla es bello, no todo lo que brilla es hermoso. Entonces eso va a ser un adjetivo. Quitamos la palabra original, podemos modificar. En el caso, la palabra, si vamos oro, le preguntamos qué cosa, qué es oro. Entonces ahí va a ser un sustantivo. Pero podemos poner nosotros otra clase de palabra. Así que bueno, podemos jugar a intercambiar la palabra original, siempre le preguntando cómo es o qué cosa. Y nos vamos a dar cuenta si es sustantivo, adjetivo o verbo, preguntando. Yo quiero que vayan a... porque estamos haciendo como una introducción al análisis oracional. Esto es lo que estamos trabajando. A partir de la lectura del Zorriquier Quincho, deben sacar de la lectura del Zorriquier Quincho 6 sustantivos, 8 verbos, 4 adjetivos y 2 adverbios de lugar. Ay, olvidaba, 2 pronombres demostrativos. ¿Cuáles son los pronombres demostrativos? Ese, eso, esa, ese, aquel, aquello. Eso, aquello, eso, aquello. Bueno, esos son los pronombres que son demostrativos. Adverbio de lugar, arriba, abajo, aquí, allí, ahí. ¿Dónde? Siempre le preguntamos dónde. Lo sacamos así, pero si preguntamos dónde. Aquí, ahí, allí, arriba, abajo, izquierda, derecha. Bueno, lugar, ¿dónde? Le preguntamos y lo sacamos. Adjetivos, ¿cómo es? Le preguntamos. Y le preguntamos a la oración, cuando leemos al verbo, ¿quién? Si le preguntamos quién o qué cosa. ¿Quién o qué cosa? Le preguntamos, nos vamos a dar cuenta si es sustantivo o no. Y le preguntamos cómo es al verbo. O al sujeto le preguntamos y nos va a dar la característica. Porque el adjetivo siempre modifica al sustantivo. Enorme esfuerzo, digo, ejemplo. Enorme, ¿qué cosa? Bueno, uno va haciendo bella mañana. Ejemplo, bella mañana. Entonces yo digo, bella es el adjetivo. Mañana, está modificando. Bueno, así vamos pensando. Grandeza imposible, bueno, puedo decir grandeza imposible. Bueno, así vamos uno viendo. Si ustedes le preguntan al verbo, se van a dar cuenta cuál es el adjetivo. Tenemos distintos tipos de adjetivos: tenemos adjetivo calificativo, por lo general, numeral, gentilicio. Pero lo más que siempre vamos a encontrar es al calificativo. Quiero que se den cuenta preguntándole simplemente cómo es, se van a dar cuenta que es un adjetivo calificativo. Como por ejemplo, cómo es, honrado, malintencionado,
Bueno, gentil. Bueno, uno le pregunta cómo es, se va a dar cuenta. Así que igualmente tenemos el ado ido que también funciona como adjetivo. Ando endo va a ser un adverbio también. Otra de los verboides también que se den cuenta. ¿Y qué más? Bueno, con eso. Bueno, ya con eso me parece que es bastante. Las palabras tiene que sacar. Ejemplo, la palabra será, tocó. Si es aguda, grave, esdrújula. Cosecha. Compadre. Año. Por ejemplo, año, la palabra año. Justo. Llenó. Con acento en la O. Vivir. Magníficas. Plantas. Flores. Y así vamos a sacar. Ejemplo, la palabra padre. Uno cuando dice padre, no decís padre, la sílaba tónica, decís padre. Es una palabra grave, ¿por qué? Porque es una palabra, no va a llevar acento, porque las palabras con lleva acento cuando no terminan en NS vocal. En este caso, termina en vocal, entonces no lleva acento. Llevan acentos cuando no terminan en NS vocal. Esta termina en vocal, entonces, por ende, no lleva acento. Sí lleva acento en la palabra tónica, como la palabra cantar. No termina en NS vocal, pero sí es aguda, pero la sílaba tónica es ar, amar, cantar, bailar. Entonces vos decís bailar, no decís bailar, sino si le daría fuerza adelante sería bailar, y sería árbol si le quito el acento. Entonces árbol, si no llevara acento sería la sílaba tónica en árbol igual. Si no tendría acento, si imagináramos de otra regla, la palabra igual sería la fuerza que haría la sílaba tónica es árbol. No sería árbol, si le quito la fuerza sería árbol. Y bueno, por eso es importante. Paleta, si o paletano, dijimos paleta, paleta, no queda. Entonces, palé, entonces es una palabra grave, pero la sílaba sónica va a ser le. Entonces, ahí es que nos damos cuenta. Y bueno, ya lo dije, la sílaba tónica suena con más intensidad. Así que. Las agudas es en la última sílaba. La sílaba tónica va a estar en la última sílaba. Como ejemplo, cantar, la potencia. Cantar, amar. La sílaba en la grave, en la anteúltima sílaba. Y en la esdrújula, en la antepenúltima sílaba, que es la. Bueno, en este caso, las esdrújulas siempre llevan tilde. No hay manera que una esdrújula no lleve tilde. Así que bueno, siempre las esdrújulas siempre llevan tilde. Así que bueno, esa es la tarea que tienen ahí para ir realizando de a poco agudas, graves y esdrújulas. Y bueno, vayan realizando esas oraciones. Después tengo más actividades, pero bueno, esto las tengo que pasar porque les preparé actividades. Pero bueno, como no se conectaron, es más o menos. Esto es lo que quiero que trabajen en verbo. Vayan realizando de a poco. Esto es para que tomen nota, porque lo pasé al aula virtual, pero esto es importante ya que estoy acá y lo voy diciendo. Ejemplo, el presente habitual son acciones que hacemos todos los días. Los sábados, ejemplo, salgo a la disco. Los lunes a viernes desayuno a las 7 de la mañana, por ejemplo. Suele realizarse con frecuencia y de manera habitual. Eso es el presente habitual. Presente genómico se decía, o presente atemporal se llama, genómico, así se escribe, genómico o atemporal. Son refranes, hechos científicos. A quien madruga, Dios lo ayuda. Están en presente, siempre tiempo presente, presente, pero tienen varias significaciones esto. La Tierra gira alrededor del Sol, entonces gira. Es un tiempo presente. Al quien madruga, yo madrugo, tú madrugas, él madruga, es el verbo. Entonces es un refrán, es atemporal, no tiene una temporalidad. Siempre se utilizan en presente. Es presente habitual. Ejemplo, yo me levanto, levantarse de un verbo, yo me levanto a las 7. Todos los fines de semana salgo a tal lugar. Todos los días corro 20 cuadras a la redonda. Corro. Entonces está en presente, eso es algo habitual. Es el modo de uso para que tengan el cómo se utilizan los tiempos verbales.
presente histórico que uno a veces se pone a pensar que cuenta en la televisión, decís, no, pero lo dijo mal. No, está bien dicho. Presente histórico hace el uso del presente para narrar hechos históricos. Ejemplo, cuando uno escucha la efeméride y dice, Colón descubre, vos decís, no, pero está mal dicho, descubrió. No, se puede decir así, es presente histórico. Colón descubre América en 1492. Es válido, es presente histórico. El Titanic se hunde. Vos decías, no, se hundió, no, se hunde. Se puede decir también así. Es el presente histórico. Se hunde en abril de 1912. Eso se le llama presente histórico. Presente prospectivo es presente con intención de futuro. Ejemplo, el lunes va a hacer frío, va a llover. Mañana va a realizarse el acto por el Día de la Bandera, un ejemplo, ¿no? Es una prospección a futuro, el prospectivo. Presente se expresa acción que se realiza en el futuro. Mañana va a llover. La semana que viene voy a ir a ver una película. Mañana voy a llegar tarde. Ese es el presente prospectivo, con intención de futuro. Presente exhortativo expresa una orden, ejemplo, como es un verbo, como decir, equivale a un verbo imperativo, al tiempo imperativo. Cállate tú, ve al almacén y cómprame tal cosa, andá y cómprame, no sé, un kilo de pan, vas a comprarme un kilo de milanesas, por ejemplo. Ese es el uso del presente exhortativo. Y presente actual indica la existencia entre la acción, es lo que estamos haciendo en este momento. Yo escribo una carta. Bueno, eso es el presente actual. Y acción simultánea se lo llama en inglés, si uno lo quiere hacer con ando endo, simultáneo, que lo hago en este momento. En este momento estoy escribiendo una carta, estoy cantando. En cambio, el presente actual es lo que hago, pero no es simultáneo. En cambio, cuando uso el ando endo, estoy escribiendo, yo escribo una carta. Puede ser que en este momento estoy escribiendo una carta, pero no te dice el tiempo verbal exactamente en simultaneidad que se da en este momento. Yo estoy escribiendo una carta en este instante, significa cuando lo escribo así. También se utiliza en inglés. Bueno, eso es un poquito la introducción a lo que es el uso verbal. Ya les hice un análisis, una transposición didáctica, se llama esto, donde les explico brevemente el uso verbal. Les envié al Classroom para que vayamos retomando. El objetivo es que, ejemplo, que sepamos que el modo indicativo se trata todo lo que tiene como que ver con una realidad, que tiene que ser con una realidad que sucede en contexto actual presente, con una realidad. En cambio, el subjuntivo tiene que ver que se utiliza para hablar de hechos hipotéticos y reales, expresa deseo del hablante. Cuando hablamos de modo subjuntivo, hacemos referencia a acciones que no están ocurriendo en este momento, sino que pueden ser que sucedan, o expresamos el deseo o esperanza que vayan a suceder, se vayan a concretar. En cambio, el tiempo indicativo son sucesos que pueden ser reales, son posibles, mentes reales, sucesos que pueden ser llevados a cabo. En cambio, subjuntivos son como pensativos, como que yo pienso con el uso de ciertas cosas que les dejé ya marcado en el Classroom. Ejemplo, tiempo presente, digo que yo ame, que tú ames, que él ame, que le tengo que agregar adelante las conjugaciones. Así que bueno, ya eso lo tienen planificado para que lo vayan leyendo y preparando de a poco los tiempos verbales. El modo indicativo se utiliza para representar situaciones reales en el presente, pasado, futuro. Eso es el modo indicativo. Modo imperativo se lo utiliza para dar órdenes, consejos, hacer pedidos. Por ejemplo, tiene que ver con algo muy subjetivo, ¿no? Ejemplo, yo digo, vamos a usar el subjuntivo. Quisiera que ganáramos el torneo de verano. Entonces es un deseo, por eso se usa el subjuntivo. Ejemplo, se usa el indicativo. Juan va a jugar un partido importante. Va, acuérdense, con preposición a futuro, es presente. Va a jugar un partido importante. Y si habla en imperativo, eso es lo que vamos a trabajar nosotros acá. Imperativo, ve y gana el torneo de verano. La misma idea. La diferencia es que si yo digo, uso el uso del qué. Que yo ame, que tú ames, que bueno, después vamos a trabajarlo. En distintas oraciones vamos a trabajar el subjuntivo,
que tiene que ver con lo más pensativo, reflexivo, distintas formas de usar. En cambio, el modo indicativo, ya sea presente, pasado, futuro, tiene que ver con hechos reales, realizables. El otro tiene que ver con deseo, consejo, y el imperativo, órdenes. Así que bueno, eso es lo que le estoy dando acá, un pequeño introducción. Y por último, ¿qué es la estrofa? La estrofa es un conjunto, de palabras, ¿no?, que se van unidos a una serie de características comunes que se van agrupando. Las estrofas vienen a ser por renglón. Bueno, esta, y se hace un espacio en blanco. Se separa la estrofa por un punto y un espacio en blanco. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Igual ya se lo conceptualicé, ya se lo envié. Entonces, puedo decir que el poema está compuesto por estrofas, versos, ¿no? Esas estrofas son cada una estrofa, dos estrofas. Los versos van a ser las liñitas, la primera línea, segunda línea, lo explico así más didáctico, una línea, esos van a ser los versos. Cada verso puede estar tienen distintas métricas, pueden ser que haya rima, consonantes o asonantes. Las consonantes, ejemplo, canción, televisión, son rimas consonantes, ¿no?, porque coincide en la letra N, la I y on, sion. Ejemplo, las asonantes coinciden solamente en las vocales. Por ejemplo, más vale pájaro en mano que sin volando, mano volando. Ejemplo, atracción, canción, amar, cantar. Ejemplo, puedo hacer una oración que, o escribir una canción, ar. Y bueno, se pueden considerar rimas perfectas dentro de lo que son este tipo de rimas. Las rimas imperfectas son las asonantes. ¿Por qué? Puedo decir, ejemplo, aguacero, ero, recuerdo. ¿Pero qué coincide? La O coincide. O y O terminan. Entonces, ese tipo de rimas son imperfectas. En cambio, las que son consonantes son rimas perfectas que vamos a encontrar en canciones, y nosotros mismos vamos a poder escribir una canción. Y les envié ejemplos de escritura de distintos autores durante distintas épocas, métricas, cuarteto, tercetos, las organizaciones, pareado, cómo se utilizaba en un principio la métrica, ¿no?, para realizar poemas. Ejemplo, una rima consonante, acá puse un ejemplo. Llorad corazón, Góngora lo dijo, llorad corazón, que tened razón, porque hablaba en un lenguaje muy español de España. Sería así: llorad corazón, que tenés razón. Y le on y on. Ahí tenemos una rima consonante. Y después tendremos otro, voy a dar otro ejemplo. Pero bueno, este de Lope de Vega. Apenas fuiste salido de los jardines de Tarjé. Apenas fuiste salido de los jardines de Tarjé. Es así. Cuando hiciste de la tuya, de mis desdichas, a la tarde. Ese es el otro tipo de, ¿cómo se puede decir?, de asonante, rima asonante. A la tarde, pero escribían distinto. Acá pusieron todas juntas a la tarde. ¿Por qué? Porque escribían de otra forma. El lenguaje poético no es el lenguaje que nosotros usamos coloquial. Era otra lengua española en ese tiempo, de Lope de Vega. A la tarde, todo junto. Tarjé. Hay que buscar en el diccionario qué será tarjé. ¿Qué quiso decir? Porque era otro lenguaje, en el lenguaje antiguo. Apenas fuiste salido de los jardines del Tarjé. Después, cuando hiciste la tuya y mi desdicha, a la tarde. Bueno, coincide lo importante acá, que coincide la A y la E. Tarje puede ser tarde, porque tenemos el lenguaje antiguo, fue modificando. Podríamos traducir: apenas fuiste salido de los jardines de tarde. Podría ser, porque hay un montón de palabras que en el lenguaje antiguo la H significaba J. En este caso, tarje puede significar tarde. Cuando hiciste de la tuya, de mi desdicha, a la tarde. O sea, es la misma palabra, pero bueno. Tarde. A y E. Pero bueno, este rima como rima asonante.
Bueno, eso es lo importante que quiero que empecemos a entender, que existió distintos tipos de métricas, distintos tipos de generar poemas, escrituras, que nosotros después vamos a trabajar con escritura de poemas. Nosotros mismos vamos a escribir canciones, poemas, y vamos a trabajar con métricas, pero obviamente convencionales de actualidad. No vamos a imitar a Góngora ni a Lope de Vega y a escritores de la edad antigua. Eran otras maneras de escribir y expresarse. Nosotros vamos a poder expresar un propio poema que nosotros queramos expresar, pero bueno, eso lo vamos a hacer en otras clases. Bueno, ese es un panorama de lo que todo lo que estamos viendo y actividades que tienen que realizar, que ya les cargué en la clase de Classroom. También los tiempos verbales, les cargué todo lo que son tiempos verbales, tienen la ficha de los tiempos, modo indicativo, subjuntivo y con todos los ejemplos. Así que bueno, eso es lo próximo que vamos a trabajar. Espero que la clase del día de hoy les haya gustado. Es una introducción para que vayan realizando los trabajos. Y nos vamos a ir conectando en lo que podamos, porque en estos tiempos también, a partir de otra semana, voy a estar un poquito mejor organizado. Así que bueno, vamos a seguir haciendo clases así y vamos a seguir trabajando en adelante con todas las comparaciones. Esto se llama literatura, repito, literatura comparada. La literatura se contesta un texto con el otro texto. De Teseo el Minotauro es una literatura que se continuó con una reescritura. Con la casa de Asterión lo hizo Borges. Vamos a realizar una unión, seguramente algunas preguntas, pero quiero que sepan que hay una unión entre ese texto. Hay otro texto que retomó y rehizo una escritura con el tiempo, con el objetivo que nosotros entendamos una mirada y tengamos una mirada crítica acerca de ese texto. Igual que los cuentos tradicionales de forma orales fueron siendo reescritos a través del tiempo, lo de escritura de orden literario también fueron reescritos por otros escritores, como los hermanos Grimm, lo que se tomó de Disney, fueron reescritos con el tiempo, tantas reescrituras y modificaciones, también se hizo parodias. Bueno, lo que eso se llama interrelacionar un texto con el otro. Nosotros vamos a trabajar interrelación, se llama intertextualidad, se llama eso. Lo que vamos a relacionar un texto con el otro y bueno, nosotros vamos a ser críticos. Lo que quiero es que interrelacionemos, aprendamos a interrelacionar, que lo vamos a ir viendo clase a clase, comparando un texto con el otro. ¿Qué se tomó de este y qué se tomó del otro? ¿Se continuó con la misma historia? ¿Se modificó la historia? ¿Qué cosas, qué rasgos se quedaron en este texto? Lo que se quedó y lo que se fue. Así que bueno, ejemplo, el Quijote de la Mancha, por ejemplo. Hay escrituras de cómics. Aquel que leyó el Quijote de la Mancha sabe que es un libro... Momento que ahí les muestro. Ahí les muestro el Quijote de la Mancha, lo que es. Acá tenemos el libro original del Quijote de la Mancha, que es bastante extenso. El libro de Quijote de la Mancha. Tenemos un montón de hojas para leer. A ver, ya les digo. Tenemos, si quisiéramos leer el Quijote de la Mancha, 759 páginas tenemos para leer. ¿Sabe qué, profe? Sí. Tengo un hijo de ya 32 años. Sí. El primer libro que le regaló y le enseñó a leer tenía 2 años. Sí. Ya cuando ingresó a jardín, ingresó sumando, restando y leyendo. Bueno, desde que agarró su primer librito con palabras hasta el día de hoy, se leyó infinidades de libros. Su recreo es leer. Se leyó El Quijote de la Mancha, 100 años de soledad, sobre las invasiones inglesas. De hecho aprendió a leer y a hablar el inglés por medio de libros. Por eso es fundamental la lectura. Practicamos bastante porque ellos sabemos que estos libros llevan tiempo y no solamente lo que practicamos es lectura de estos textos, sino que una lectura crítica es el aprender a leer cómo debemos leer, porque este libro tenía un contexto, no solamente el libro tiene una intencionalidad, un contexto por el cual fue escrito. Algo se estaba denunciando, qué estaba mostrando en la sociedad en ese momento. No solamente es leer textualmente, está la escritura literal, lo que fue escrito. Y nosotros retomamos, siempre digo, lo que nosotros hacemos, rearmamos
lo que la intencionalidad que tenía ese texto. Siempre tiene una función el texto, no es que así nomás se escribió. Se escribió por algo y para algo. ¿Qué generó en nosotros? El texto a través del tiempo se relee en distintas maneras. No voy a comparar la cultura anterior, cómo leía el libro, lo leían de otra manera. Al igual que el Quijote, esto de que es Quijote de la Mancha, la literatura gauchesca, se leía con otra connotación, tenía que ver con otras cosas que estaban pasando en la Argentina en ese momento, se estaba denunciando algo. Acá también se estaba denunciando que existía una clase social privilegiada, se estaba denunciando que se hacían oídos sordos. Por eso el Quijote de la Mancha no estaba tan loco, estaba denunciando que había un montón de arbitrariedades, oligarquía, que el señor vasallo, el señor feudal, que él quería vivir a la antigua, donde se manejaban las cosas de otra manera. Acá se habían terminado las guerras, los soldados que habían sido súbditos del rey se quedaron sin trabajo, sin empleo. ¿Y ahora qué hacían los soldados? Ya pasaron a ser minorías, como maltratados por la sociedad. Ya cumplieron su función y son descartables. Bueno, acá el Quijote de la Mancha lo que trata es de volver el tiempo atrás, como volver a hacer el honor por encima de todo. Bueno, tiene una mirada que uno podemos ir sacando, desmembrando, depende la estructura. Lo que trabajamos en lengua y literatura, no solamente elaboramos lo que es lo que dice el texto literalmente. Todo texto tiene una intencionalidad, es como mirar una pintura. Cada uno va a mirar y va a hacer una interpretación totalmente diferente. No vamos a interpretar lo mismo, es como la lectura de la Biblia. Cada persona que lo lee puede leer de una manera distinta. ¿Por qué? Porque fue escrito primero principal en lenguaje antiguo, y las palabras en la antigüedad tenían una connotación quizás para ellos diferente a la de nosotros. Nosotros vamos a tener a través del sociolecto y un montón de cosas que fueron pasando a través del tiempo, tenemos otra cultura totalmente diferente, hacemos otra lectura de esa realidad, la comparamos con nuestra realidad. Nosotros tenemos que a veces en literatura irnos y pensar un poquito en ese contexto, ¿qué pasaba en ese contexto? Si pensáramos en esa cultura, ¿qué era prohibido, qué no? Lo podemos ver con Shakespeare, ¿qué era prohibido, no? Que el amor prohibido, o un montón de escrituras de lo que estaba prohibido para ellos dentro de su cultura, tenía un montón de prohibiciones. Ejemplo, cuando hablamos de literatura antigua, todas son las mayormente escritas por monjes o son anónimas, ¿pero por qué? Porque le estaba la Inquisición. No eran libres de escribir como ahora cualquiera escribe, te pone nombre, apellido, autor. No existía autor, porque eran penados, no podían pensar de cierta manera. Tenían como una estructura social donde se hacía de tal manera. Se manejaban así, no había otra forma. Entonces estaba la clase social privilegiada y el canon lo manejaba obviamente el que tenía poder. Entonces un montón de cosas se fueron rompiendo. La literatura de Don Quijote de la Mancha es una literatura que venía a romper con toda esa estructura, al igual que la literatura gauchesca, el Martín Fierro rompía y se volvió como algo único dentro de la literatura porque rompe la estructura. Es algo nuevo que viene a denunciar lo que estaba pasando en ese contexto. Por eso a veces no se trata solamente, por eso yo siempre digo, el argumento es la historia, cómo lo contamos nosotros, cómo lo podamos entender. La organización relato es cómo lo estructuró el escritor, para que a nosotros nos pegue, nos impacte esto. Puede estar escrito a propósito, de atrás para adelante, como una película puede ser contado, con analepsis, prolepsis en el futuro, elipsis. Nosotros reconstruimos, capaz que hay un hueco, un vacío, un silencio, y nosotros interpretamos, lo que hacemos inconscientemente con la parte psicológica, psicología nuestra, rellenamos lo faltante de esto, y nosotros interpretamos esto, no es que fue escrito a propósito. Está escrito para el mensaje y receptor, es lo que trabajamos también, el código del lenguaje. El que envía esto es el que creó el libro. Nosotros lo recibimos como mensaje. ¿Qué interpretamos este mensaje? Lo que nosotros depende de cómo lo hagamos la lectura crítica. Podemos interpretar según nuestra cultura, nuestro entendimiento. Ejemplo, alguien de Occidente quizás te entiende otra cosa. No comprende nuestra cultura. Si no entiende nuestra cultura, no va a entender lo que quiso decir. Tiene que ver mucho con la cultura nuestra. Si nosotros tenemos una cultura parecida, puedes inferir, interpretar algo parecido o no. Eso tiene que ver la literatura. Se trabaja mucho la comprensión y el entendimiento. Pero el entendimiento, según que vaya cada uno a entender, ¿no?
como les decía, es como mirar una pintura. Yo en la pintura capaz que no veo nada. Otro viene y me dice, no, ¿sabes qué? Veo otra cosa ahí. Veo varias cosas que no ve. Veo una mujer, una persona que está con una oveja, o están paseando, están pescando. Es muy abierto la literatura. Por eso tiene que ver según la interpretación. Nosotros lo que estamos practicando es la intertextualidad que existen entre los textos. Estos textos se interrelacionan uno con otro. Y me decían, ¿se comunican los textos? Sí. Existe una comunicación a través del tiempo. Ya creo que cumplimos con la clase de hoy. Me parece que es suficiente información. El mensaje, el receptor, eso es el código de información. Nosotros estamos hablando, yo estoy enviando un mensaje. Ustedes son receptores. El código lingüístico es lo que uso. La palabra, la voz, es el código del lenguaje. Ustedes reciben lo que estoy hablando. Ese es el circuito y el modo. ¿Cómo lo hacemos? El canal es el MIT. Bueno, hablo por teléfono, el canal va a ser el teléfono, la línea personal, lo que sea, el canal, emito una voz y un receptor que me está escuchando. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima clase. Hasta la próxima, profe. Nos vemos.